dentro de la montaña sagrada. Pero solo pueden entrar las matriarcas. No veo mi arco. Ni el foco dañado, el que le quité a ese asesino. ¿Dónde están? Estoy recibiendo una especie de señal. Parecen las ruinas en las que caí cuando era pequeña. Los Nora no construyeron esto. Fueron los antiguos. ¿Por qué? Una especie de célula. Me pregunto para qué será. Otra célula de energía de esas. ¿Pero qué hago con ella? No había visto una de estas cosas desde que era pequeña. ¿Queréis saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Quizá deba intentar escanear objetos por aquí. Es... el pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas. Tres cables de alta tensión y tres fuentes. Ahí va uno. Van dos. Queda uno. Ah, muy educativo. Bien, ya está. Parece que funciona. Tiene que haber otra entrada. Dios. Este viejo lugar. Llevo años sin pisarlo. Me pregunto qué habrá.
zona de atrás. Entrar ahora que soy mayor. Una célula como las que encontré antes. Habrá que averiguar para qué son. Una quinta célula. Deben de ir en alguna parte. Muy bien, encaja. Solo necesito una ranura y ya van dos. Una especie de cor. Creo que los antiguos usaban números como este para indicar el tiempo. Tal vez haya más información cerca de aquí. Algo parece que cada marcador tiene 4 posiciones. Tal vez sí. Pongo cada marca. Ya está. Ahora revisar la puerta. Esas abrazaderas bloquean la armadura. Quizá haya un modo de... Solo tengo que instalar las células. Con eso servirá. Solo quedan 2. Ya falta 1. Y ahí va la última. Ya están activadas. Ahora toca colocar los diales en posición. Debe de haber un código. Estos números deben de estar relacionados con los segmentos de un círculo. Ya está. Veamos la armadura que hay dentro. De acuerdo. Veamos qué podemos hacer con este material.